Venga, voy a hacer un cifrado homofónico para el español. Tengo aquí en la otra hoja, que ustedes no lo veis, la frecuencia con la que aparece cada letra en español, ¿vale? A. Lo voy a poner por el orden que viene aquí. La E, la A, la O, la I, la N, la R. Como no veas bien, aquí te quedas ciego. La D, la L, la U, la P, la M, la G. Es que no veo yo. Ahora. La G, la B, la V, la F, la Y, la H, la Q, la J, la Z, la X, la W y la K. Voy a poner aquí el porcentaje. Aquí este es 13, 11,1, 9,7, 8,2, 8, 7,7, 6,9, 5,3, 5,2, 4,5, 3,6. Esto es súper divertido, ¿eh? 3,6, 3, 2,9, 1,4, 1,3, 1,0, 0,8, 7, 0,6, 0,6, por la Q, ¿no? La J, 0,3, 0,3, 0,2, 0,1 y 0. 0,1. Esto no me va a sumar 100 del todo, pero bueno, lo voy a sumar. 5,1, bueno, casi. Entonces, ¿qué hago? Pues como han hecho aquí, asigno número del 00 al 99. Letra, porcentaje, código. Y lo tengo que hacer que esté repartido. ¿Cómo lo reparto? Pues lo repartí del 0 al 100. Venga. Aquí tengo un problema con el S, porque el S, el 00, se cree que es un... Voy a poner entre comillas. Venga, 00. Tengo que asignarle 13 códigos. Voy a ponerle el 08 al azar. Y ahora tengo un problema porque cuando vaya eligiendo lo voy a tener que ir tachando. Voy a poner aquí una hoja para ir tachándolo porque si no se me va a ir. Son 13. A ver dónde pongo la otra hoja. Aquí en la hoja 2. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Doce. No. 11, 12. ¿Sabéis rellenar así? Que te lo rellene solo. Le pone dos números. No, aquí con el 9 ya me vale. 10, 11 y en los demás me lo rellena él. 19, Vale. Venga, para la E que tiene 13, tengo que poner 13 números aquí. 13 códigos. Que tienen que ser, hombre, cuanto más aleatorios sean, mejor. Y nada, como pongo lo que me da la gana para que sea aleatorio. 13,
45, 23, 71, 74, 75, 80, 81, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 91 y 95. Cero, ocho. 'Tiene un trabajo hacerlo, pero una vez que lo tiene ese, 45, 63, 71, 71, 74, 75, 80, 81, 91 y 95. Yo lo voy a terminar, ¿eh? Venga. El A, 11. Pues lo voy a hacer mal para ahorrar tiempo. El 1. El 2. El 3. El 4. El 5, el 6 y el 7. El 9, el 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¡Hala! 1, 2, 3, hasta el 9. Hasta el 9, 10, 11, 12. Muy bien. Lo voy a guardar. Luego. La otra me la vamos a poner 10. Bueno, 10. Le vamos a poner 10. 12, 13. Ponemos 14. 15, 16, 17, 18, 19. 20, 21, 22, 23. 4 viene ahora. A la I le vamos a poner 8. 24, 25, 26, 27, 28, 29. 30 y 31. A la N también le vamos a poner 8. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. A la R también le vamos a poner 8. 40, 41. 42, 43, 44, 45 no que está cogido, 46, 47 y 48. A la S7, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. A la T5, 56, 57, 58, 59, 60. 1, 2, 3, 4, 5. 60. A la C5, 61, 62, 63,
63 está pillado, 64, 65 y 66. Sí, porque 63 está pillado aquí ya. No puedo coger. A la derecha vamos a poner 5, no, a poner 4 nada más. 67, 68, 69, 70. A la L le vamos a poner 3, a la U3, 72. Los que no, que están pillados, los estoy cogiendo de arriba. 73, 76. A esto vamos a poner 3 también, a la U. A la U. 77, 78, 79. A la P3. 62. O sea, al final ya se hace más. Uy. Se hace más. Ala. A la M3. 65. Hay que hacerme que me quedo sin número. A la G y a la G le voy a poner 2 y a la B 1. ¿Por qué? Porque sí. También tengo que jugar. Cuanto más aleatorio sea yo, mejor. Mejor para el sistema. Este le vamos a poner 92. Y ya le vamos a poner 1 a cada uno. Si tengo números. 93. 94. Me quedo sin números. 96. 97. 98. 99. Me quedo sin números. Tengo que coger 3 más. Pues entonces cojo de aquí, de los que tienen más, ¿de cuáles cojo? Queda igual. Voy a coger de esta. A este le voy a quitar 1. El 60 lo voy a poner aquí. A este le voy a quitar otro. ¿Por qué? Porque me da la gana. Cuanto más aleatorio sea yo, mejor para el sistema. 55. Y a la K le voy a quitar. Ahora, es muy fácil traducir. Pues traducir, ya hicimos la hoja. Ya hicimos la hoja. ¿Vale? Esto lo voy a quitar. Pero tampoco es tan fácil traducir, porque ahora ya una hoja de cálculo no me vale. La hoja de cálculo con la fórmula que sabemos me cogería el primero. Pero ya el segundo no. ¿Cómo le digo yo que cojo el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto? Con la hoja de cálculo no lo puedo hacer. Ya hace falta un poquito de programa. ¿Vale? Tendría que ir cogiendo, pero vamos, voy a codificar un mensaje. Eres muy. Espérate. Guapo. Sería. ¿Sabes cómo sería? Eres muy guapo. 0, 0. Está la R. 40. La E, habría que coger el siguiente. 0, 8. La S. 49. La M. 85. La U. ¿Dónde está la U? La U 77. La Y. ¡Pum! 94. La G, 78. La U, que es la segunda vez que la cojo, 78. La A, 01. Muy mal esto. Voy a poner comillas, porque si no. La P, 82, que no la he cogido. Y la O, 14. Vale. Pues esto es, eres muy guapo. Voy a coger el archivo este y lo voy a subir, ¿vale? Bueno, lo voy a mandar. ¡Hala! Ejercicio para mañana. Os voy a mandar una frase y me la traducí.
y me decís algo vosotros, pero con el lenguaje homofónico. O sea, no con ese código. No con otro. ¿Qué forma habría de atacar esto? ¿Qué, ese cifrado? Sí, ¿se ocurre algo, no? No, la frecuencia ya no vale. Porque para cada letra tiene 8. El que la que aparece un 8% tiene 8. Así que cada símbolo, el 00 aparece un 1% de veces. ¿Qué hago? Uno, cifrar texto. Dos, mandar un mensaje al profe cifrado homofónicamente. A ver lo que me vaya a decir.